jugando a las balas en la playa? Pues ahora lo vais a ver. ¡Por fin! Visto lo visto, las balas no son lo mío. Así que le voy a dar otra utilidad. Vamos a empezar quitándole la parte de goma que tiene el mango. Escogemos una goma eva de brillantes, le damos la vuelta y calcamos la pala entera para no manchar la parte de donde brilla. Yo he comprado este espejo en un bazar, es muy barato, me ha costado 1 euro. Aquí le pedí ayuda a mi padre, pero os podéis fijar que se abre bastante fácil. Se lo enseñáis a vuestros padres y que os ayuden. Una vez que ya tenemos la goma eva recortada y el espejo fuera de su marco, lo montamos encima de la goma eva pero del revés y lo colocamos bien centrado. Después lo calcamos y recortamos para dejar el hueco. Esto lo vamos a hacer para que quede el mismo nivel del espejo con la goma eva, para que no haya ningún escalón. Pintamos el borde de la pala de color rosa y lo dejamos secar. Ponemos la silicona fría por toda la pala. Después cogemos la goma eva con el hueco ya hecho y presionamos bien. A continuación ponemos el espejo en el hueco de la goma eva y presionamos fuerte. Estiramos bien la goma eva para que todos los filos se queden en su sitio. Le ponemos peso para que se pegue bien. Ahora vamos a hacer la parte de la corona. Cogemos un papel blanco y señalamos de punta a punta de donde queremos que nos llegue. Dibujamos el medio círculo y medimos la mitad. Lo señalamos con un punto y dibujamos las líneas hasta llevarla al punto del centro. Ya tenemos el molde de la corona. Ahora pasamos el molde a una goma eva, lo calcamos y después lo recortamos y ya tenemos la corona lista. Le ponemos silicona a la parte alta de la pala y después ya podemos colocar nuestra corona. Ahora vamos a hacer lo mismo por la parte trasera. Yo he recortado esta vez una goma eva de color fucsia y la vamos a pegar bien por detrás. Ha llegado la parte de la decoración. Yo voy a poner 2 diamantes grandes en fucsias por cada punta de la corona. El borde inferior de la corona va todo colocado con brillantitos blancos. Ahora vamos con el canto. Primero yo le he puesto una fila de brillantitos pequeños en blanco y por la parte de arriba le he puesto unos brillantes comunes y la parte curva le he puesto unos brillantes de florecillas. Ahora vamos a decorar el resto del espejo, que nos queden los brillantes parejos, que vayan siendo de mayor a menor. Ponedle mucha cantidad y que os quede como si fuera una lluvia. Si se os caen los brillantitos, sabéis que siempre podéis pegarlos con silicona fría para que os dure más tiempo. A las 3 puntas de la corona les voy a poner unos pomponcitos de color morado suave. Ya tenemos nuestro espejo de princesa listo, a ver qué le parece a la reina de Blancanieves.
Espejo mágico, dime una cosa. ¿Quién es en este reino la más hermosa? Majestad, por desgracia, no es usted la más hermosa. Hay una belleza que la supera y se llama Martina, del canal La Diversión de Martina. Pero ¿cómo osas, espejo, decirme que Martina es más guapa que yo, después de que yo te he creado? Pero reina, ¿crees que de verdad que con esa corona de Burger King puedes estar bella? Bueno, he perdido la mía, y es la que tengo a mano, pero esto no viene a cuento. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis? ¿Os ha gustado el espejo de Blancanieves que hice? Y no os olvidéis de suscribiros a mi canal. ¡Os mandaré la pócima!